Muy buenas, chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos otro día más al canal, al directo de las 7 y media, ¿vale? Estamos aquí con el Fishing Planet, ¿vale? Hoy nos vamos de pesquita un poquito para eso, para enseñaros, ¿vale? El siguiente río que nos vamos a ir, como veis, al río Mudwater, ¿vale? El primero que es este de aquí, que es gratuito, veis que no tenemos que pagar nada para viajar, pero en este sí que se tiene que pagar ya para viajar, ¿vale? Que tenemos 3200 moneditas, que estaba farmeando un poquito de dinero. Ya probé ayer el río con José, con Hugh, con todos los grandes pescadores, ¿vale? Más o menos ya sé los tips que hay, ¿vale? Para poder pescar en ese río. Y yo creo que más o menos está la cosita clara, ¿vale? Creo que podremos pescar sin problemas, ¿vale? Bastantes peces, bastantes bagres, bastantes... Y más peces, bueno, no sé los peces que hay, pero creo que había muchos más, ¿vale? Había bagres, que es lo que más pescamos ayer, ¿vale? Porque los bagres es lo que más experiencia te da, ¿vale? Por lo que es más, lo que más nos interesa ahora mismo. Pero también tenemos lucios, herbáceos, hay de todo, ¿vale? Hay muchos peces, pero... De momento nos dedicaremos hoy casi a los bagres, ¿vale? Para que veáis lo grandes que son, cómo se pescan y demás cositas, y podéis ganar mucha experiencia, ¿vale? Que es lo importante aquí, que ganéis experiencia para subir rápido de nivel y que os podéis comprar más cañas y más cositas, más aparejos y demás. Y también muy importante aumentar el límite del peso que podemos llevar, ¿vale? Eso también sería muy importante que lo hiciéramos, ¿vale? Por eso es muy importante que ganemos mucha experiencia. Y dinero poquito, ¿vale? Dinero se va a ganar poquito. Así que lo dicho, lo vamos para... Bueno, vamos a enseñar un poquito el inventario. Vamos a hacer como en el de Hunter, ¿vale? Tenemos la caña, el anzuelo. Tenemos aquí todos estos anzuelos que tenemos aquí. Cuerda trenzada que llevamos. Llevamos esta que es más fuerte, pues si acaso se nos rompe. Llevamos los gusanos, los cangrejos, las ninfas, la cabeza para poner esto. Las cucharillas las llevamos. Y todos estos cebos, ¿vale? Llevaros mucho cutbite pequeño, ¿vale? Tenéis que llevaros mucho. Yo llevo 80, que más o menos irá bien para dos días. Pero llevaros mucho cutbite, ¿vale? Porque esto es con lo que vamos a pescar los bagres, que son peces de 3, 5, 6 kilos fácilmente, ¿vale? Aparte nos llevaremos grillo, nos llevaremos saltamonte, nos llevaremos carne de cangrejo. Bueno, un poquito de todo, ¿vale? Para ir variando. Así que nada, creo que ahora ya sí que sí, ya enseñaros eso. Vámonos para el río Mudwater. Vamos a poner dos días, ya que hacemos el viaje, vamos a ponerlo para dos días. Que no dé tiempo a gastar todo lo que tengamos. Y nada, vámonos para allá. Mira, especie pesquera, mirad. Voy a enseñar un poquito las peces que hay. Hay amia calva, ¿vale? Que sacaremos alguna también, que sabemos dónde están. Bagre americano también sabemos dónde están. El bagre negro también sabemos dónde está. El blas blas de boca grande también sabemos dónde está. Este no tengo ni idea, este no tengo ni idea. Este también sabemos dónde está, que ha pescado José antes una delante de nosotros. Y este también sabemos dónde está. Este no lo he sacado. Pim, 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 vale. Y estos más o menos también salen, ¿vale? Esos eran los peces que vamos a ver hoy en este mapa. Así que vámonos para allá. Ponemos dos días y vámonos en el avión. Así que vamos a ver si carga ya el mapa. Ahí estamos, perfecto. Vamos a unirnos a una sala a ver quién está por aquí. Está José y en la otra Hugh. Así luego se viene Hugh para nosotros, ¿vale? Hugh, vente para donde estamos José y yo. Vamos a empezar, creo que era aquí, ¿vale? Donde las barquitas, vamos a empezar. Como vemos, la hora buena va a ser a partir de las 11 más o menos hasta las... 5, 6, hasta las 6 más o menos, ¿vale? Desde las 5 hasta las 6 va a ser buena hora, ¿vale? Desde las 11 que diga, desde las 11 hasta las 6 de la tarde. Así que ya sabemos dónde tenemos que modificar luego nuestro horario, ¿vale? Salimos a pescar. Y nada, lo de siempre, ¿vale? Me voy a poner a leer los comentarios de la gente que ya está por aquí, por el directo. La sala está ocupada, ponía, no me ha dejado unirme. Creo, ¿vale? Pues vamos a unirnos a la de Hugh entonces y que se venga José para acá, si quiere. Vale, a ver si a la de Hugh me deja unirme. A ver, Hugh, ¿me dejo unirme? Creo que sí, ¿no? Perfecto, no me ha dejado unirme. No sé si me habrá dejado unirme a la sala o no, ¿vale? No tengo ni idea, estarán todas llenas, que puede ser, ¿vale? Pero bueno, si no, que se vayan uniendo a mí, si quieren pescar por aquí un poquito, ¿vale? Lo dicho, vamos a leer los comentarios de la gente que está por el directo. Así que saluditos para Tanga Loca, para Juan Garay, para Nuestro Mexicano Loco, para Enanus Comunus, para Hugh, el Gran Pescador, para Fran Bill... ¿Quién más hay por aquí? Para Alex, para Daniel Varela, para Héctor Gil, para David Barneo, para José Lucas, para Alex, para Génesis Alvarenga, para Carlos Efirene, para David Barneo. A ver, ¿quién más? Para Ana María Mena, también saluditos. Para PS4 Robotics, para Sergio Mérida, como no. Para Jesús González Bolaños, también saluditos. Para Chete, nuestro Chete, que está por aquí. Para Pedro Escuato, también saluditos. Para Nacacampos, también. Para Jesús Andrés, saluditos. Para Benjamín, para Víctor Campillo. Para Daniel Ramos, saluditos también. Y para JFI, mira, hoy te has puesto bien a Daniel Ramos. Para Javier, también saluditos. Y para Gema Fernández, saluditos también. Y nada, vamos a pescar el carrete y la caña. Te digo que tampoco es que importe mucho, ¿vale? El carrete y la caña, miradlo aquí os enseño todo lo que tengo.
¿vale? Tanto en la 1, aquí tengo el, la caña, la Caesa 700 y el Spira Slim 1400, ¿vale? Aquí tengo la Elemental y el Wildcast. Y en esta, que no lo utilizo, tengo la WCast con el Félix, pero esta no la utilizo, ¿vale? Está con... bueno, el sedal tampoco creo que sea muy malo. Pero lo dicho, nos vamos a poner ya directamente a pescar los bagres gordos, ¿vale? Así que vamos a ponerle ya nuestro Kubai, el anzuelo grande, el de 3 partidos de 0 o 4 partidos de 0, ¿vale? El que tengáis. Y ya le ponemos nuestro Kubai pequeño. Acordaros de llevar la boya, ¿vale? Que sea bastante grande para que pueda aumentar bien, para que pueda llevar bien el peso de nuestro cebo. ¿Vale? Y salir a pescar, ¿eh? Ahora ya me he vuelto a salir y unirme. La madre que me parió. Ay, qué cagada acabo de hacer tú. Ahora tenéis que volveros a uniros a mí. Porque no me deja... A ver si me deja unirme... Voy a crear una sala yo, ¿vale? Creamos la sala solo para amigos. Y así ya no habrá problemas. Y al látigo se puede pescar. Lo van a poner Jesús Andrés, ¿vale? Van a poner un montón de nuevas formas de pesca, ¿vale? Tienen que poner plomo. Pero de momento tenemos ya unas cuantas. Buenas, Dylan. Buenas, Oscar Novo. También saluditos para ti. Para Emma Conda, saluditos. Para Frank Enstein, otro de los buenos. Vale, pues lo dicho, vamos a ponernos ya a pescar. Cogemos la caña número 1, ¿vale? La que tenemos el corcho. Vamos a explicaros un poquito la distancia. Tenemos que ponerle 2,50 de profundidad, el curvite, el este y la cañita, ¿vale? Esto sería todo. Y lanzamos cerca, ¿vale? No hace falta lanzar muy lejos. Con que lancemos a unos 10-11 metros, suficiente, ¿vale? Así que vamos a ponerlo ahí. Y lanzamos. Creo que tendré que avanzar un poco el tiempo. Creo que a partir de las 8 pescaban más. Pero bueno, ahora lo veremos. Vamos a darle voz al Steam. Ándale. Buenas, chavales, ya estoy por aquí. Así que nada, como siempre, vamos a empezar a saludar a los amigos que tenemos aquí en el Steam. Buenas, ya estoy por aquí, chavales. Hola, chicos. Así que lo de siempre, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí por el TS. Saludamos a Mex. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? A nuestro amigo Family, que también está por aquí. No sé si estará. Family. Hola, chicos. Ahí lo tenemos. A nuestro amigo Juan Garay, que también está por aquí. Buenas. A Carlos Efirenet. Carlos. Carlos está comiendo, buenas, seguro. Carlos está comiendo, segurito. Y también saludamos a José, que está por aquí. No sé si estará hablando, pero estaba por aquí, ¿vale? Por el test. Así que un saludito. Ahí está. Ahí lo tenemos a José. Pues nada, lo dicho, a pescar. A ver si sacamos algún bagre. Creo que tendré que adelantar el tiempo, ¿no, José? A las 8 o porque a las 5. ¿Para qué? ¿Para el bagre? ¿De dónde? ¿De sí, del río? Sí. A las 10 de la mañana. Sí, pues ahora lo cambiaré. Pues creo que eso era muy importante, ¿vale? Aquí en este juego ya sabéis que tenéis que tener atención a las profundidades, al tipo de cebos, ese... cualquier cosa influye, ¿vale? Y no sacáis ni hostias, así que... atentos, ¿vale? Muchas veces también, si está nublado, tenéis que utilizar unas cucharillas, si está soleado, tenéis que utilizar otras, ¿vale? Por lo que si no pescáis es porque tenéis algo mal, ¿vale? Aquí se pesca todo el mundo, si no pescáis, pues intentar mirar a ver qué hilo tenéis, qué anzuelo, cambiar de flotador, cambiar de carnaza, o sea, tenéis que probar todo lo que tengáis. Hasta que os dé resultado. Y 20.000 horas de paciencia. Eso sí, eso sobre todo. Mira, ya me están tocando tú. Mira, mira mi bagrecillo. Ya lo tengo aquí. Vamos, cariño. Mira el puto, ¿quién es este? Este es el Juan Garay, mira cómo lo sabía. No lo sabía, tirándome la caña en la mío. Chavales, si en el directo no pescamos nada, todas las culpas a Juan Garay. Echando al lado su corcho del mío. Para hacer ruido y que se vayan. Claro, sí, esto es... Buenas, Ale Lobato. Tengo control. Mira, mira. El Jibia saca uno. Tengo más que comprobado. Ah, no. Ha sido la cucharilla. O sí. ¿Se me ha enganchado en el suelo? Ah, no, no. Ah, sí. Se ha enganchado en el suelo. Vale. Pues nada, vamos a cambiar la hora. Vamos a poner sobre las 9 de la mañana, ¿vale? Una horeta antes de las 10, ¿vale? Para que no dé tiempo ya ir probando, enganchándonos y todo eso. Que ya sabéis que es muy importante que no nos pasemos las horas, ¿vale? Si nos acabarán las horas buenas y no pescaremos. Así que hay que contabilizar muy bien las horas. Y saber qué vamos a pescar en cada hora, ¿vale? Porque ahora mismo los peces no pescan los bagres. Podemos ir a pescar a lo mejor los lucios con cucharilla, que es ahora sí, ¿vale? Lo importante es no pasar mucho la hora porque si no, son días que perdemos en la reserva. ¡Buenas, Spartan! ¡Buenas, Ramón! ¡Mola! Mucho. Joder, que no, me Ramón mola mucho. ¿Cómo mola, eh? Nada. Nada, y a tener suerte, chavales, a esperar a ver si tenemos suerte hoy. Y pescamos un par de bagres. Un par, no, por lo menos 200 kilos de bagres. Ahí está, como dice Héctor Gil, dale al like, chavales, que esto da mucha suerte a la pesca, ¿vale? Y apoyáis a la serie de Fishing Planet.
que sé que a muchos os mola un montón. Estas tardes de pesca. Y además tenemos a Mes, que se está haciendo ya un artista, ¿eh? O sea, cuidado. No, 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 hombre. Es que he tenido muy buenos maestros. Por cierto, si quieren aprender, digan a Fran o a José. Ahí los pueden guiar. Y a Gyu también, que me ha ayudado mucho. Les agradece. Claro, en este juego ya sabéis que, chavales, que aquí hay que cambiar información. Cualquier información que nos demos entre nosotros, entre los pescadores, aquí es vital. ¿Vale? Porque las zonas de respawn son sitios pequeñitos, donde hay que lanzar justamente ahí para poder sacarlos. Que esta tarde José y yo hemos averiguado un animal rarito ahí en un sitio raro. Y es así, ¿vale? Es un poco chungo. Dedican un pez, dice a los lobatos. Por supuesto, uno de los grandes, un bagre. Estamos esperando a los bagres. Vale, mientras se va haciendo la hora, vamos a tirar un poco de cucharilla, porque estamos viendo que de momento no hay suerte. Con la nueva cucharilla que me he comprado. Ya sabéis que la cucharilla es técnica, ¿vale? Tenéis que empezar a lanzar al río como si no costara. Que si no, Mel lo puede explicar, ¿vale? Que Mel no se había sacado en un pez y ahora saca todos. No para, o sea, es un monstruo. Dice Trumex. Ya, no, sí. El tip más importante es en recoger y el freno. Cuando le agarran en la onda ya está. Vale, por eso, que nadie se desespere si no pesca, chavales, que aquí hay peces para todo, ¿vale? Si no pescáis es porque algo está mal colocado, ¿vale? Eso tendríais que preguntar a algún pescador que tengáis al lado, o a alguien con qué están pescando ellos o con qué están haciendo, ¿vale? Y seguro que pescaréis. Se me ha enganchado, esa puta. Bien, mi hermana está por aquí. Saluditos, Noemi. Hola, Noemi. Lanzar para allá. Que nos vamos a por los bagres. Enseguida que llegue sea a las 9:30 por ahí, nos vamos a por los bagres ya, como loco. Uy, ya me ha tocado. Buenas, Fran Carrera, buenas, bye, Marcos Pro. Me ha tocado, ha habido un toque de algo. A ver si nos quiere seguir persiguiendo. No, parece que lo hemos perdido, parece que no nos sigue. No, deja de seguirnos, hijo puta. No sé por qué me está pasando muchísimo lo de los tirones, tío. Me tocan, pero no los consigo atrapar. Vamos a volver a lanzar, a ver si lo pillamos ahora. ¿No estás recogiendo muy rápido? No, al 2, estoy recogiendo súper despacio. No sé qué les pasa ahora. Esta cucharilla, como pesa poco, enseguida que le doy nada, se mueve, que no veas. ¡Buena, Javi Díaz! ¡Oh, mira nada más! Uno grande, Fran, viene para acá. Ahí. A ver la velocidad, a ver. Ahora se me engancha ahí, en serio. Ok, Narus, un segundo. Ahí te lo muevo, Fran. Si quieres, ahorita te lo muevo. Sí, así es como he pescado yo antes, Daniel Varela, ¿vale? Muchos métodos. Vamos a pescar ahora con ese. Que es como hacía yo, recoger lento y darle tic al clic derecho. Para entonces que toque CT. Pero de momento estaba por lo profundo, ¿vale? Que es donde están los peces más gordos. Digo, a ver, vamos a ver que vamos a recoger despacio. Vamos a toquecetes. Ok, Fran Carrera, un segundo y lo quito.
User was moved to your channel. Listo, Enanus. Buenas, Enanus. Hola, buenas. Que estamos de pesquita. Con el spinner este no han querido. Vamos a poner otra cucharilla. De todas las que tenemos un montón. ¿Qué te viene de pesca? Sí, sí, te escuchas, Enanus. ¿Qué vienes de pesca? ¿Te vienes de pesca o qué? Sí, estoy ahí liado. A ver si salgo algo. A ver, tendré que aceptar por aquí. Creo que me tendrás que invitar en amigos. Creo, a ver, ¿cómo es? Yo te invité ya hace un par de días. A lo mejor estaremos ya. A ver, Nakaman, Family. No, no. Me pone que no quieres ser mayor. Pues no, ¿por qué? ¿Cómo te llamas en el juego? Enanus Comunus. No, pues no me sale, ¿no? A ver. No sé por qué, pero no me salen amigos. Pues te lo vuelvo a mandar. Te elimino, porque es que claro, te elimino. Si no, lo probaré luego en Steam, a ver. Y ahora te miro otra vez aquí. Ahí como amigo, ya está, ya te lo mando. A ver si me sale ahora. No, de momento no me ha llegado. Ya estoy conectado en Steam, ¿no? De momento, tío, no me ha llegado nada. A ver. De manera que tengo también el Steam un poco bugueado, creo. Le puedes dar para atrás, ¿verdad? A salir cuando ya estás dentro del pantano este una vez, ¿no? No, si le das a salir, no. ¿Otra sala o cómo? Sí, tienes que buscar otra sala. ¿Y cómo busco otra sala? Le das a escape y a la derecha te pondrá a buscar ahí salas. Le das a escape pero sin salir, dale el botón salir. Te ponéis las salas que hay. Vale, vale. Nada, me pones al azar, creo una sala para amigos o sala privada. Pero al azar yo me meto y pues envíasela a... Que está el bisagra este. Tú, bisagra. Hay un tío que se llama bisagra, ese no es nuestro, ¿no? No. Si no, al Mex, envíales el al Mex a ver si te sale. A ver. Estamos a recoger al 2. Se me engancha, hija puta. ¿Cómo es tu nombre, Nen? Era Quatli Mex. Mex, menos está. Mande, es que se me cortó. ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu nombre? Porfa, tíralo. C-U-A-U. Wow. C-U-A-U-H-T-L-I guión bajo Mex. Bueno, vamos a ver ya a los bagres. El directo que habrá esta tarde va a ser el de The Hunter esta noche. Que vamos a ir a probar cosas nuevas, chavales. Vamos a probar mitos y leyendas del The Hunter y si es verdad que hacen las cosas. ¿Funcionan o no funcionan? Buenas, Blaster. Buenas, Spartan. Buenas, Miguel Castillo. Saludito. Buenas, Félix. La Quay. Ah, para que me llegue tengo que salir a entrar. Vale, es que según parece que para que me llegue la notificación tengo que salir y entrar del del juego porque se buguea. Están diciendo Frank en Steam. Y así quieren picar los bagres. No te veo, tío, a ti. No, es que tengo que... Para que me vea a mí tendría que salir. Ah, a Mex. A Mex. Sí, no le veo el nombre para invitarle al amigo. Yo te lo mando. Vale. Ya te encontré. Mira que rápido el mes, tú. Claro, Enanus Comunus es rápido. Buenas, choris. De momento nada, ni un toque, tú. Qué cabrones. Vale, yo me voy a salir del juego, pues entonces es por eso, por lo que a mí no me llega ahora. Y a Daniel Varela también dice que es Kralin 19. Si no, ahora luego te agregaré yo, Daniel Varela. Pero de todas maneras ya está llena la sala, solo cabrá Enanus, se caben 5. Le digo esto que habrá sobre las 9. Pero puedes salir del juego y luego entrar, ¿no? Sí, del juego sí. Del juego sí, pero dándole al botón salir, no le das al botón de la izquierda de salir, sí, si no te va a del... Salir del juego. De
Antes no en toques, eran cabrones los peces. A preguntarle a ver. ¡Ey, va, mierda! Le he preguntado a José, tú. Perdona, José, si me estás escuchando por aquí. Tenía mal el chat. Ahora sí. Que si la mal está Juan Garay con vosotros, ¿no? Sí. Pues ¿sí? A Juan Garay sí le tengo. No, Lombriz no, Jesús. Hay que poner aquí Cutbite, ¿vale? Si no ponemos Cutbite, no vamos a sacar los peces grandes. Dicen que sí, que pican allí. Hijos de puta. ¿Ya me lo has mandado, Mes? ¿Perdón? ¿Ya me lo has mandado? Sí, ya te lo mandé. Pues esto está más bueno, el Steam este. Voy a salir y entrar a ver qué hago. Mira que no me pican, me cago en la madre que los trajo ya que ellos están sacando allí. ¿Tú lo puedes creer, Mex? Buenas, Adai, ya viene a por el pescado. A ver si tenemos suerte, que de momento no quieren picar. Y en minúsculas, Adai, si no el Nightbot te eliminará el mensaje seguro. Sí, eliminado. Está hecho una fiera. Es una máquina el bot, ya te digo. No se le escapa ni una. La profundidad la tengo a tope, Fran Steen, hay que... Ayer lo sacamos así. A 2.50 y sacamos, nos hinchamos, vale, por la hora. Hay que esperar un poquito seguramente a las 10, porque ellos lo habrán puesto así a las 10. Vamos a preguntarle. Seguramente sea por la hora, ¿vale? Ahora a partir de las 10 o por ahí empezarán. Falta un cuartete de hora, que eso se pasa súper rápido. Saludos, Uriel, por supuesto. Mira, ves a las 10 y media, Juan Garay, ¿ves? Es lo que he dicho, muy importante la hora. Y el juego a las 15. Dile, a las 15. Dime. Dile al Nightwood que suspenda un poquito lo de la hora de la comida, ¿eh? Que también tiene que suspender a la gente. Sí, claro. Pero por ahí tiene una falta. No, ya te digo, Jesús Andrés, no os preocupéis que está todo perfecto, ¿vale? Lo único que falla aquí es la hora, ¿vale? Yo ayer nos lo sacábamos aquí como caramelos, o sea, echar y sacar. Esperar que llegue a las 10 y veréis. O sea, está todo perfecto. Ahora de todas maneras lo comprobaré. El anzuelo está del 3, el cutbite. Creo que tenemos todo bien, creo, ¿eh? Ahora de todas maneras lo comprobaré por si acaso. Y voy a quitar lo de... Voy a aprovechar a quitar, ahora que no pican, lo del ciervo, que os molesta. Ahí está, si no os molesta nada ya. Encima estoy jugando con el mando de la Xbox, chavales, que mola un montón, ¿vale? Ya que vibra y sentís la picada del pez. Ya son menos 10, chavales, no falta nada ya para 10. ¿Tú, Fran, cómo te llamas aquí en el juego? Fran Games YouTube, IT, creo. ¿Todo junto? No, separado. ¿Qué les pasa a los bagres? Vamos. Sí, el ciervo ya lo he quitado, ¿vale? Así ya no molesta. Otro mensaje eliminado a Gerald Madafaka. Es que escribís en mayúscula, tenéis que escribir en minúscula, si no vamos mal. Está 10 menos 8 minutos. Ya ha venido José por aquí. Vamos, pequeñitos. Vale, Fran, pues ahora cuando puedas, dándole ahí al escape a la derecha, ya te mandaré invitación aquí en el juego. A ver si así me puedo meter en la sala. Ok, voy a probarlo ahora. Te mete con el bisagras este, tío. Oye, Spartan, vamos a hacer mitos y leyendas del The Hunter, ¿vale? Cazaremos... Seguramente zorritos, ¿vale? Porque quiero averiguarlo con los zorros, que hay una leyenda urbana con los zorros y cosas de esas. Cazaremos en Valdel Boys, creo. Hoy no quieren que lo saquen, no, tranquilo que lo sacaremos. Espérate que llegue a las 10. Si ayer minché, nano, si ayer minché, estaba aquí con José y minché, o sea, hinchado. Qué cabrón en Neymos dice, no, qué cabrón en Neymos no, es lo que es.
Vamos a poner, a ver, la profundidad está perfecta, unos 250. El anzuelo, a ver si el anzuelo está fallando. De 3 partido 0, está todo bien. Está todo bien. Paciencia, chavales, paciencia. Una vez que saquemos uno, vendrán todos de golpe. No hay concurso, Seba. Estamos pescando por pescar, ¿vale? Estamos aprendiendo a pescar en las diferentes zonas de los ríos que hay. Vale, van a ser a 10 ya. Si no, nos tenemos que ir allá donde están ellas a quitarle los peces. Que mira ahí los tres junticos, qué cabrones. Me han dejado a mí solo aquí que no hay peces. Qué cabrones. Qué cabrones, chaval. Alucina, te lo juro, mec. Me han dejado la zona guapa. Sí, sí. Mira, ahora Juan se ríe, no te preocupes que... Para no molestar, sí, sí. Ahora miro yo para allá, cabrones. Esto lo saben todos, tú. Qué cabrones. Qué cabrones, chaval. Nos han dejado aquí el lado que no hay peces. Me van claro. Y ahí el cabrón también. Cago en la puta. No me mosqueí ya, ¿eh? Ya me estoy mosqueando con el juego. No, pues es que te están mosqueando la zona. Sí, ahora lo miraré, canal de Noeta, a ver si, a ver qué pasa con lo de... Con lo de los links, de los mods. Pero los directos también están. Que tocan, que tocan, que tocan, que tocan. Shh, dejarme, dejarme. Silencio, chavales. Shh. Ya está por aquí. Las 10 y 5, si es que no falla la hora, chavales. Acordaos, 10 horas, a las 10 de la mañana siempre. Buenas, Norman. Buenas, Dark. Buenas, Maximus. Bueno, que tocaba, ya empezaron a tocar. Mira, 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 mira. ¿Quién está a mi izquierda? Ahí se me va a enredar la caña. Cuidado. ¿Quién es? Este era Nanus, digo yo, ¿no? ¿Nanus? No, oh, a José, ha venido José aquí a ayudarme. Bueno. Le ponemos freno al carrete. Venga, venga, que ya tengo el primero. Tú, mira cómo tira, mira cómo tira. Vamos, chavales, el primero. Eso es like, va, para sacarlo bien, que no se nos rompa el hilo ni nada. Vamos a darle like al botón. Vamos, gente. Mira el Hugh. 5 kilos de pedun, channel cafito. Bueno, cómo tira esta preciosidad, ¿no? Como veis, chavales, no puedo subirle mucho más el freno, ¿vale? Porque el hilo ya está sufriendo, ¿vale? Tenemos que cansarlo. A pescar la cena. Uy, si tuviera que cenar yo pescado, creo que voy a cenar tortilla de patatas. Creo que voy a hacer, así que imagínate. Creo. Como tira, esto no es un bagre, ¿eh? Esto no es un bagre. No sé qué será, pero un bagre no. Dios, Dios. Esto tiene que pesar 10 kilos, ¿eh? Ya viene a flote, ya. Cuidado, José. Saca los pies del agua que lleva una ballena. Cuidado, José. Que va la ballena por ahí. Ay, ay, ay. Aparta, aparta. Que va la ballena. Que va la ballena. Es un tiburón rosado. Madre, madre, madre. Madre, madre, madre. Madre, madre. Ahí lo tenemos. Ahí la tenemos a la ballena. Tú, madre. Mira, mira. Qué pedazo pez. Pues si era un bagre. Pues tampoco era tan... Ah, no, un bagre de channel, pero tampoco era tan grande. ¿En serio? Vale, el primer pez, chavales, ya tenemos un bagre. Este se lo dedico para todos los que están por aquí, ¿vale? Para Mario C, para Blaster, para Bruno Alta, para Fran en Sting, para Daniel Varela también. ¿Con qué letra le pongo el... Es que estoy con el mando de la... Del Xbox, ¿con qué letras le pone el freno? Sí, sí. Ya me ha José, ha llevado otro José. Lleva el José un vallenato. Ha pescado un bagre de channel de dos y pico, como el mío, entonces.
que esperar a los buenos. Dedicado para Ramón Mola también. Y ahora el siguiente también lo dedicaré. Sí, Spartan, pero aquí es gratis, ¿vale? En el de Junta tienes que pagar con dinero real, aquí es gratis. Con dinero del juego puedes pagar todo. Es lo bueno que tiene, que este sí que es free to play, free to play. El freno de carrete lo pongo con los gatillos de la Xbox. ¿Y tú con qué lo pones, chavales? ¿Con qué lo ponéis vosotros en el teclado? ¿El qué? El freno, ¿con qué lo ponéis en el teclado? No pongo freno directamente. Ah, con el mayor menos. Ah, ya, sé lo que dices, vale. Eso es la potencia, yo lo llamo. Pues llámalo freno porque se llama ahí. Llama freno, vale. Sí, seguro, 100%. Freno. El freno del carrete. No, la potencia es lo del medio. El freno es lo que está por los lados. La potencia sí que es lo del medio. La potencia del ratón para recogida. Cuanto más flechas le pongas, más rápido vas a recoger. Y lo de los lados es el freno. Cuanto más freno le pongas, menos hilo vas a caer el pez al tirar. ¿Vale? Y más probabilidad de romper. Venga, venga, que tocan, que tocan. Estoy en racha. Desde opciones, Mario C. Te vas a opciones, controladores. Ahora te lo enseño cuando saque el pez. Espera, espera, que este es mío, este es mío. GTA 5 Arant. Creo que no lo subiré, ¿vale? Lo tengo, pero no lo voy a subir. No me gustó mucho el GTA 5. Vamos, pica, pica, vamos. Ahí está. Vamos, bagrecito guapo. Ahí lo tenemos. Este ya tira, ¿eh? Ah, tampoco tanto. Te lo dedico, Maximus, este para ti. Mira lo que pesa. ¡Guau! 4 kilos 600, ¿eh, chavales? Mira, ha sido de los buenos, ¿eh? Ah, muy buena, buena. Este sí. ¿4 kilos y pico? No, no. 4,65, sí. Este sí, loco. Ya empieza la racha. Cenamos casi todos. Guaya becha. Con todo lo que he pescado ya cenamos todos en el canal, ¿eh? Ahí, como dice que cagarme, acordaros, suscribiros, darle like para apoyar al Fishing Planet, que siga la serie activa y sigamos subiendo vídeos de este juegazo. Luego miré donde José y yo sabemos, a ver si José me puede contestar a qué hora era, que no me acuerdo. Se me ha olvidado. Se me olvidó. El GTA 6 Blaster, hombre, si le veo buena pinta seguramente me lo compre. Aunque sea para probarlo, a las 10. Huevo, me tengo que ir ya. Solo a las 10. Ah, pica, pica. Ahí lo tenemos, chavales, ya está otra vez con el corcho, ¿eh? Míralo ahí, míralo ahí. Ok, de lujo, José. Pues ahora me iré para allá. ¡Hola, Igor! Vamos. Ahora ha dejado, ¿eh? Estaba tocando. Vuelve, 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 vuelve. Si está por ahí Crónito, se lo dedica. Mira, Juan te dedica uno. Un cafit de 6 kilos casi, hostia. Se ha sido bueno también, Juan. Qué cabrón. Vamos, pica. Ahí está, está tocándole, pero no quiere tragarse el anzuelo, ¿eh? Hola, mi granjero piñero. Esta noche de Hunter va a haber. Va a ser un directo muy guapo y muy épico porque vamos a probar cosas nuevas que me he comprado. Además vamos a probar si es verdad la eficacia de unas cosas. No, creo que se ha ido ya de la zona de pique. No, no, sigue, sigue, ¿eh? Mira, 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 mira. Ahí está. Ahí está nuestro bagre. No, nuestro Young Channel Catfish. Un joven gato. Pez gato, así que nos llevamos también. Has pescado un percasol, tú. ¿Sí? 100 gramos. Ay, qué pequeñito. Lo guapo es el de Juan, tú. 6 kilos, tú. Joder.
No sé cómo se ha podido meter el saltamontes en la boca del pez este, tío, es un mazo pequeño. Ya, eso es lo raro. Dice que tenemos la licencia, por supuesto, todo en regla, ¿eh? Aquí todos pescamos en regla. Hombre, aquí pueden ir la Guardia Civil si quieren, está todo en regla, no pasa nada. Está todo en regla. Menos Juan, ¿vale? Que tiene una barca motor ahí hecha por ahí la red. La escondemos y nada. Echa el trasmayo el Juan, ¿vale? El Juan se enfada y saca la moto por aquí, por mitad del río, y se pone a echar ahí el trasmayo. Mira, encima se ríe el pájaro, ¿cómo sabe que es verdad? Vale, otro cast fit. El lanzacohetes también. El Juan ya no sabe cómo hacer. Cuando no le piquen, ya no sabe lo que hacer para que le piquen, ¿sabes? Y prueba todo ya. Ok, Fran Steen, te digo el siguiente bagre. Se sube a su lancha y quiere cazar con dinamita. Saludos, Alex Flow. Lo que voy a hacer va a ser irme a pescar el pez que sabemos José y yo. Ahora le diré que a ver si me puede escribir. Era un anzuelo pequeño, 1,40. Y la carne de cangrejo. Me hace falta el anzuelo, creo que era del 1, ¿no? ¿Verdad, José? Ok, perfecto, pues voy para allá. Ahora mismo, en cuanto saque este. ¿Y para dónde lanzabas? ¿Enfrente? ¿A 11 metros también, José? O hay que pegarlo a alguna planta, a algunas cañas o alguna cosa. Si estás pescando tú no te preocupes, tú sigue pescando y luego me contesta, que no tengo prisa. ¿Qué racha lleva? La verdad que sí, ¿eh? Esto es rachado, Alex. Sí, al otro lado del río sí sé que tengo que ir allí. En el lado ese... Ah, vale, el otro. Que tengo que lanzar al otro lado del río, desde allí al otro lado, ¿en serio? Vamos, pica, pica. Ok, de lujo, pues ahora tiraré hijos entonces a las formaciones de algas. Ok, Dylan, a ver si este sale. Pensaba que había que lanzar cerca. Está tocando. Ahí está, ahí está, ahí está. Este pequeñete, Dylan, te va a ser pequeñete. Eres mi ídolo, dice Maximus. Mira, un bagre negro. Este es otro pez que no vayamos a sacar hasta ahora. De trofeo, miradlo. O sea, este es bueno. 40 de experiencia, 57 de dinero, 1,5 kilos. Bien, bien. Buena de trofeo, ¿ves? Este es bueno. Voy para allá. Para el sitio de José mío. Que vamos a averiguar ahí furtivamente. Hola, lo malo que ahora se me va a salir la sala, ¿no? Y ahora estaré con vosotros. Creo. Mira, tengo ya el amigo de Ananus Común. Voy a aceptarte, Ananus. Ya me has liado, confirmar. Sí, ahí está. Sí, a ver si me puedo meter con vosotros. Voy a probar. Voy a recoger caña. Creo que se me va a ir la sala, creo. Ah, no te sale de la sala, perfecto. Míralo, ahora sí me dice unirme. Vale, pues, perfecto. Claro. Buenas, Antonio Gómez. Pues sí, sí te ha salido, Frank. Pensé que te ibas a cambiar de lado solo. Es verdad, mira, es que he cambiado el lado, mira, y me ha cambiado, sí, de lado. Me ha cambiado de todo, me cago en... Ah, pues yo puedo cambiar de lado sin de esto. Pues a mí no me ha dejado. Le das al ESC y en el mismo mapa le seleccionas donde querés ir. Eso le... Y ahí le das a volver. Ah, hay que darle dos veces, gilipollas. Vale, ok. Y ya estoy aquí, Ananus Común está aquí conmigo. Y hola, buenas. Estoy aquí pescando, este es el pantano bueno, el otro era una caca. Verdad, no había nada, a ver si aquí cae algo. Pero hombre, que aunque sea caca, pero que aquí aprendes. Ya, pero no ceno con eso. Que hay que echarla, José, a las que están pegadas a las barcas, que hay debajo de un árbol hay unas plantas, ¿no? Porque es las únicas que veo, por lo menos en mi pantalla. Ahí al lado de las casas, bueno, un árbol así rarito. Yo creo que uno más a la derecha también hay, iré probando. Bueno, chavales, vamos a sacar un pez nuevo. ¿Dónde está la canoa? Ah, vale. A la derecha de la canoa. Sí. Mitad de río, más o menos. Sí, ok, pues voy para allá. Vamos a ponerle 1,40, hemos dicho, ¿no? Sí, 1,40. Vale. La carne de cangrejo. Carne de cangrejo. Y vámonos para allá, chavales, ahí tenemos suerte. Te has sacado el... Ejo es un pez de esos guapos ahí. Tíralo por ahí.
Lo más cerca posible a las plantas sin enredarlo. Ahí. Vamos para allá, chavales. Desearme suerte, ¿eh? Esto ya. Buena, Galdipelis. Galdipeis. Uf, no lo he enganchado de milagro, creo. Vale, lo dejamos ahí, chavales. Ya veis si tenemos suerte, ¿eh? El American, por dentro de un par de días, por lo menos, hay que dejar tiempo. Buena, Felipe Alcázar. Yo pego con C4, dice, ¿eh? Qué bárbaro. Ahora sí, chavales, paciencia, ¿eh? Esto ya es un pez de estos raros que esto hay que tener mucha paciencia. Que le ha costado sacarlo también a José, ¿eh? No es lanzar y sacar. Bueno, David Fernández García. Fue sin planes, pues de aquí a un par de días, ¿vale? Siempre dejamos días en medio, ¿vale? Sin jugar un juego para no aburrirnos de él. Anzuelo del 1, cana de cangrejo, bien. Hostia, ahora sí que hay uno guapo. ¿Qué estás pegando lo de las barcas? A ver qué saco. Bueno, un kilito. Bueno, está mal. Esto ya cena hoy. Vamos por algo para mañana. Un nuevo loot de nuestro amigo Hugh que dice: un loot por aquí, muchas gracias, Hugh, por mandar este loot, ¿vale? Que ya sabéis que a partir de. Bueno, podemos empezarlo ya si queréis. Mira, vamos a empezar ya el concurso de loot. Mira, chavales, empieza el concurso de loot a partir de ahora. Hugh tiene la primera papeleta. Te lo puedes apuntar ya, Hugh. Vale, muy importante que siempre pongáis el mismo nombre, ¿vale? Empezamos ya el torneo, ¿eh? Hugh número one. Acordaros que siempre iré diciendo el número de loot que tenéis cada uno, ¿vale? Porque lo tengo que apuntar manualmente y escribirlo. Así que Hugh lleva el número uno. ¿Ves? Mira, Spartan. Dicen que le han dado 209 millones los trabajadores. ¿Ves? Como te dije, Spartan, que es un bug del juego y funciona. ¿Qué dice? Pero si lo he soltado, el pez. ¿Por qué me cobra 1000 pavos? ¿Me lo tengo que llevar o qué? No, tienes que pagar la licencia. Coño, pues si hay pica, ¿qué hago? Claro, es que si no vienes con licencia, lo que pasa, ¿vale? Que entonces los peces grandes no los vas a poder sacar. Y yo creo que las he comprado. Muy raro, ¿eh? A ver. Un nuevo suscriptor que es Romy Nuez. Muchas gracias por suscribirte. Bienvenido a la manada, lo vete. Ya sabéis, bien los loot, ¿vale? Que va a haber un sorteo de 10 euros en Stangamin. La licencia. Por aquí nada, voy a volver a lanzar. A ver si me he comprado la del otro lado, tío. Muy raro. Voy a lanzar por ahí. Pero tienes que comprar la avanzada. Tiempo, Fran, cuando tengas tiempo, sí, échale un ojo al mensaje. Ya, es lo que hay. Fran, dice José que lance a la mitad del río, no a las algas. Ah, vale, a la mitad del río. Vale. Voy para allá. Que también lo intente con cucharilla oscilante. Ok. Es que hay unas peces estos raros, ¿vale? Que los quiero sacar. Claro, no me acuerdo cómo se llaman. Y esta tarde hemos probado por aquí, hemos sacado alguno, ¿vale? Más que nada para enseñároslo, ¿vale? Para que todo el mundo que quiera sacarlo sepa dónde se sacan. Porque lo hemos aprendido, vamos, de milagro. User disconnected from your channel. Muy bien, Kike, has matado un ance. ¿Está grande o qué? A ver, con suerte. Si no, probaremos con la cucharilla también. Iremos probando de variando, ¿vale? Antes, y si no, los iremos otra vez a los bagres. Para subir de nivel rápido. Pero quiero sacar un pez de estos raros, tío, para que lo veáis cómo son. Buenas, Albi Romero. De momento no quieren pescar, ¿eh? No quieren picar. Ya sabéis que la pesca es paciencia. No, la mía calva no, era otro. Hugh. La mía calva sé que está arriba a la izquierda, ¿eh? Se me ha flasheado el PC.
¿Qué dice? Se flasheó el juego. Ahora. Volvió. Es otro pez. No sé si era el Poemis o cual, no sé qué, de agua dulce. Algo así. Era Hugh, algo de agua dulce. Algo de agua dulce. Sé que se llamaba así el pez. Que he visto un chaval que estaba pescando por aquí. Le pregunté, me ha dicho que lo había sacado aquí con... Hola, Raúl Carmona. Con anzuelo de luno y con carne de cangrejo lo estaba sacando el chaval. Un nuevo luz de Máximo que dice, un saludo grande. Pues nada, Máximus, el número 2. Vale, como siempre es muy importante que os pongáis siempre el mismo nombre, ¿vale? Para que yo pueda apuntarlo. Buenas, Eric. Corvina de agua dulce, correcto, Hugh, esa es. Esa es la que yo quería decir. Nada, con aquí no pican, ¿eh? Con el corcho no quieren... No quieren picar. Vamos a probar con la cucharilla, a ver. Sí, haremos un Felipe algún directo de ganchos, ¿vale? Pero de momento, hasta dentro de un par de días, no creo que lo hagamos. Hoy va a ser de especial... De Hunter, mitos y leyendas. Vamos a estar averiguando cosas. A ver si funcionan o no. Yo siempre he dicho que no, pero a lo mejor funciona, no sé. Lo miraremos a ver. Vamos a probar con la cucharilla plateada. Que ya sabéis que como hace sol, cucharilla plateada. Cuando esté nublado o el agua sucia, la de color oro. Vamos a ir recogiendo a ver si tenemos suerte y la enganchamos con la cucharilla. Ahí está el pez. Uah, hijo de puta, se ha escapado. Qué cabrón. Ahí lo tenemos otra vez. Hijo de puta, ha vuelto a escapar. Dos veces hemos hasta a punto de sacarlo, chavales. A ver si tenemos suerte y lo sacamos a la siguiente. No ha picado bien, ¿vale? Ha mordido la cucharilla, pero no se la ha metido bien en la boca. A ver, venía detrás. No. Vamos a volver a lanzar allí. Pica, desgraciada. Ahí lo tenemos otra vez. Ahora sí, chavales, ahora sí que lo hemos pescado, ahora sí. A ver si lo hemos pinchado. A ver qué es, chavales. ¡Saludos, Ramón! A ver, que lo hemos pescado, lo hemos pinchado. No tiene, no tira mucho, ¿vale? Por lo que... No sé yo qué pez será. Creo que es una carpita, creo. Sí, una carpa. Esto no vale para nada. Hola, Melfisto Gamer, saluditos. Voy a tirar por ahí enfrente, a ver. No, pero una carpita, ese no es el pez que quiero sacar, ¿eh? Es otro. Se sortean 10 euros. Máximo en Instant Gaming para comprarte el juego que más te guste. Vamos. Será por el peso, supongo, Frank, en Steam. Hay que recoger lento también, no puedes recoger rápido, ¿vale? Buena Vegeta. ¡Ey! Mierda, por estar mirando el chat. Buena Vegeta, JC. Saluditos. Ahí la teníamos, otra vez, nos ha vuelto a tocar. Pues es que porque lo habrán hecho mal, Sergio Mérida, seguro.
¿Cómo se ponen los loops? Tenéis que enviar a la dirección que está puesta en la descripción, ¿vale? Del directo. Tenéis ahí un link, ¿vale? Enviáis vuestro mensaje que queráis y confirmáis en vuestro email, ¿vale? Que lo queréis enviar. Esta noche José Lucas de The Hunter. A probar otra vez, así la sacamos. Quiero sacar una de esas. Para más fácil. Para más fácil los loots. Registran y ya no tienen que confirmar. Exacto, pues se registran. Email, o sea. Ahí está. Se registran la página de los loots, como dice el colega Mex. Y ya siempre los podéis enviar. Cada cuarto de hora podéis enviar uno. La puta que no va a querer salir. ¿Qué te parece, Mes, el feo que me está haciendo? Bueno, está Sergio. Elimina el mensaje del amigo Vegeta, Sergio. Vamos a darle, vamos a tirar para arriba a ver si tenemos más suerte, pero de momento nada, macho. Sí, esta noche habrá de Hunter. Yo creo que va a ser, eso se puede ser Frank, lo que dices tú. Eso es lo que voy a hacer la siguiente vez. Yo sé que algo estoy haciendo mal porque se me escapan siempre de la misma manera. Y tiene que ser porque sigo recogiendo. Vamos a darle más velocidad para que tenga más movimiento la cuchara. Ahí lo tenemos, mira, correcto, Frank. A la primera, tú, que lo he enganchado. Como tú has dicho. No sé qué será, será una mierda pez. Porque no tira nada, otra carpa de esta de mierda. Cagüen. ¿Dónde narices está el pez ese, tío? A ver si lo sacamos de las plantas. Porque tú sabes cómo se saca, Hugh. La idea de cómo se saca. Yo sé que lo han sacado por aquí enfrente. Y José lo ha sacado, o sea, es que José lo ha sacado. Para que es un pez que es poco común, ¿vale? Sale poco. Ha dicho que lo ha sacado sobre las 12, o sea, estamos ya casi a la hora. De momento no, Mario, sí, de momento no llega ningún loot. Ahí lo tenemos otra vez. Esta vez no ha picado. Se nos ha escapado, pero casi, ¿eh? A ver, si sacamos una. Este puede ser, ¿eh? Este me tira más, ¿eh? Este sí que puede ser. Mirad el freno, ¿eh? Lo tengo casi a tope. Y mirad cómo tira, ¿eh? Mira cómo tira, ¿eh? Puede ser, puede ser. Vamos, Mez, que tengo uno de los gordos, tú. Sí, sí, lo estoy viendo. Pero de los, no de los gordos, sino de los raros. Te digo. Una corvina, quiero coger. Jesús Andrés. Creo que es esta. Corvina de agua dulce, creo que se llama. Y a ver si saco este y nos vamos ya directamente. No, es la misma, otra mierda de estas, tío. Te pareces al Carlos cuando no pesca nada. Es un blas de boca grande. Un nuevo loot de quién, de Seba Sánchez, que dice: suerte en la pesca, Fran, saludos. Gracias, Seba Sánchez, por enviar el mensaje vía loot, que ya sabéis que apoyáis un montón al streaming y al canal. Y además podéis llevaros el sorteo de 10 euros en Instagram, ¿vale? Cuanto más luz enviéis, más probabilidad de llevaros el sorteo tendréis. Y apuntárselo a Seba Sánchez. El 3, Seba. El número 3. Lleva la papeleta número 3. Luego, el día que termine el concurso, ¿vale? Cogeré yo, haremos el sorteo en directo en alguna página de estas que elige un número al azar. ¿Vale? Y el número que salga es el que ha ganado el concurso.
Vamos a seguir probando, chavales. Alguna tiene que salir. Y son las 12 ya. Iremos variando, ¿vale? Entre cucharilla y el corcho. Joder, otra vez me van a multar, joder. Liberar al pez y ya está, no te lo quedes. Si lo liberas no pasa nada, te va la experiencia igual. No, antes lo liberaré y me han multado. ¿Sí? Sí. Casi. Usted, aquí pone, usted tiene que tomar este pez. Ah, lo tienes que coger sí o sí, vale. Tomar es coger, creo. Entonces lo cojo y que le den por el culo. Lo llevo. Creo, no lo sé. Encima de que lo quiero soltar porque no tengo la licencia, si lo suelto me multan. Pues vaya. Debe ser al revés, ¿no? Ya, si pero lo sueltas no pasa nada. Claro, yo sé que el otro día sí que solté unos peces y no me multaron. Pero porque a lo mejor tenías la licencia y lo soltaste porque quisiste, no porque te dieron un aviso. No, sí, me dieron el aviso, me ponían rojo ahí en mitad de la pantalla, sí. Oh, pues qué movida. No quiere salir, tío. Buenas, Ferruno. Vamos a probar por aquí, a ver si la sacamos. ¿Y cuando llega al máximo de mi peso, qué pasa? Porque ya no puedes quedarte más peces, no ganas más dinero, pero sí la experiencia. ¿Y me tengo que ir? No, puedes seguir pescando. Lo sueltas y ya está todo. Vale. Eso es lo que me pasaba a mí ayer, que cuando me llenaba con el bagre tanto la mochila, luego los tenía que soltar. Y si no consigues poner la dinamita en el río, pues algo nos toca hacer, ¿eh? Yo saco el abarca y tú vas tirando dinamita. Pero de alguna manera hay que sacarla. Más que nada para que veáis qué pez más raro, ¿vale? Y cómo mola de verlo. El José sí que ha tenido la suerte que lo ha sacado. Y creo que ha sido con cucharilla. Son las 12, por esta hora es por donde lo ha sacado. Vamos a poner la caña número 1. Vamos a intentarlo con la caña. Tenemos el anzuelo, tenemos todo perfecto. No, muy cerca lo he sacado. Muy cerca he lanzado. Vamos a lanzar un poquito más lejos. A lanzarlo por... más o menos por ahí. A ver si hay suerte ahí. El directo a las 10 y media, el de Hunter. Como siempre, el horario nunca cambia. 7 y media y 10 y media. ¿Y el amiajú con qué se saca? ¿Con qué cebo le echas mejor para sacar las anía calma? Ya sabéis que esto es un juego de paciencia, que hay que tener paciencia para poder pescar. Si nada más lanzar, no te pica ni sacas el corcho, no vamos a pescar nada, ¿vale? Hay que mantenerlo un poco. Y si no, otro día iré probando por aquí yo hasta que algún día saque el pez este y os lo pueda mostrar. Tiene que tener su sitio, yo creo, esto por aquí. Su huequecito donde esté. No toca nada de momento. Van a tensar un poco el hilo, chavales, que está muy suelto. Ahí está. Una mía calva. ¿Sí o qué? De 2,400. Buenas, José. Ibáñez, que dice, ánima con la pesca. Y saludos, ¿vale? Pues nada, José. Ibáñez, tienes el número 4 de la papeleta. Con cod bite pequeño. Vale, pues voy a probarlo. ¿Y qué anzuelo le has puesto? Del 3,0. Ok, pues voy para allá. Porque aquí vemos que no... Frente de la división donde están las barquitas esas. Sí, si no las plantas sé que hay mucho. Ok, Hugh, hasta luego. Voy a intentar ir allá a ver si podemos pescar. Y luego intentaremos con esto otra vez.
Justo donde estaba tirando yo hoy, bueno. Sí, sé que es. Y la profundidad la misma, 250, ¿no? A tope. Sí. Como si estuviera sacando bagres. No ha cambiado nada. Ah, vale, el anzuelo, es que no lo había puesto el anzuelo del 1. Ay, qué tonto. Espérate, espérate, vamos a hacer una cosa, espérate, espérate. Antes de venirnos a sacar esto, que sí que vamos, sé que vamos a sacar. Vamos a volver a probar, ¿vale? Que no lo, creo que no lo había cambiado el anzuelo, creo. Ah, bueno, sí se lo había cambiado. Pues, da igual, por si acaso. Vamos a seguir continuando por aquí. Y no la liamos. Que en cuanto llevas algo mal, ya las lías porque no lo vas a pescar, ¿vale? Tienes que tener todo perfecto para poder pescarlo. Y las amias calvas estaban por, más o menos, por ahí. Más o menos, ¿vale? Por ahí, por donde he lanzado. Por ahí están las amias calvas y suelen sacar bastante. A ver si tenemos suerte por ahí. Siner común ha sacado. ¿Cómo lleva la pesca en Anus? ¿Sacas algo o qué? Ay, sí, de vez en cuando algo cae. ¿Pero bagres? Ya, no sé, a ver. ¿Lo pones en algún lado lo que he pillado últimamente? Sí. No sé, en el inventario de lo que llevas. Sí, supongo que serán bagres. Que eso que pesan un montón. A ver si quieres pescar, será la mía calva. A recoger un poquito. No lo veo. Ahora cuando salga el siguiente te digo. Sí, vale, exacto. Cuando vaya sacando. Pero yo creo que es lo que está sacando todo al principio, bro. Y los bagres, que los bagres hay un montón. Me tocan, 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 tocan. Vamos, trágate, trágate el anzuelo. Vamos, guapa. Vamos, guapa, di que sí. Ahora he pillado un bagre, pero me ponen multa. Entonces no eran bagres lo que he pillado antes, ¿eh? Los bagres no molan. Es que sí debes de tener la licencia. Sí, en sí, la me he pillado la cutre, ya me da cuenta. Claro, has pillado la cutre. Un nuevo luz de Fran Sting, dice Fran. Hoy sale la corvina, ¿eh? Hoy no, hoy sale la corvina. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya tienes el número de luz, número 5. Ahora te lo apuntaré, ¿vale? Porque mira cómo tira, ¿eh? 20 metros, tú. Bueno, 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 bueno. Ojo, ¿eh? Ojo que esto puede ser algo bueno. Sí tira, ¿eh? Madre, 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 sí tira. Y va, se ha ido al otro lado del río ya, chaval, flipas. Y me lleva el hilo todo tensado. Ahí cansándola. Este tiene pinta de ser grande, ¿eh? Tengo una niña calva de esas por narices. Y sigue tirando, ¿eh? 28 metros. 29. Este ya es un monstruo de río, ¿eh? Bueno, 38 metros, chaval, que se me va a tomar por culo. Flipas, colega. 41, 40. Menos mal que tengo 200 metros de hilo, ¿eh? Que tire, que tire. 200 metros para nadar, ¿sabes? Tranquilamente, no me preocupa.
No, no se rompe, Lino, no te preocupes que no se rompe, Frank. Mientras no llega el rojo, no se rompe. Es que si no se me va a ir muy lejos, mira, 42 metros, o sea, alucinante. Lo que está tirando este bicho, chaval. Dios. Eso es una mía calva. Sí. Porque a mí también me tira bastante. Dios, 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 vamos. No es común y ya está por aquí. Sí, si es que no me da cuenta que me ha ido. 34 metros, ya se acerca, ya lo hemos cansado, ¿eh? Eso parece, que lo hemos cansado un poco. Es que tampoco quiero mover mucho la caña por el hilo, ¿vale? Como he visto que estamos ya casi el hilo al tope, no quiero forzar mucho la máquina. No sea que nos quedemos sin el pez. Y sin hilo, y sin aparejos, y sin nada. 19 metros, 18, ya se está acercando, ¿eh? La tenemos cerca ya, ¿eh? Esta es nuestra. A ver qué sale de ahí. Una mía de esas, por la pinta que tiene al verla subir por arriba. Un nuevo bicharraco vamos a sacar ahora. Un bicharraco. Dale, yo me vengo para acá a ver, para verlo. Mira, 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 madre mía, qué lechuguino tú. Menudo lechuguino. Vamos. Menudo lechuguino sacado. Te digo. ¿Qué te parece mi lechuguino, chaval? Mira, Nanu, mira que mi lechuguino, mira, mira. Mira qué lechuguino tú. Mira qué lechuguino. ¿Cómo te mueves? Le das al. Bueno, yo es que lo llevo con el. Con el volante, con el mando. Intenté hacer eso el indio y no pude. Con el mando te deja moverte por ahí y enseñándolo. Vamos, vamos, mira a nuestro pececito, chavales. Ahí lo tenemos, para la cazuela. Vale, ya sacando un bicho de estos que ya enseña cómo se saca. Ya sabéis todo dónde lanzado, cómo se saca, ¿vale? Otra cosa que habéis aprendido. Para todos los que no supieran. 600, que tampoco es mucho, pero no es. No, tanto. No es tanto y no veas cómo tiraba, ¿eh? Ah, bueno, yo pensaba, Frank, que al mover la caña también tensabas un poco el hilo. Digo, a lo mejor si hago el bruto se va. Vamos a intentar sacar uno de esos, de los de antes. Me cago en. Por mi madre que lo saco. No me voy de aquí hasta que no lo saque. Anzuelo del 1, ¿vale? 1.40 otra vez, de nuevo. 1.40 con carne de cangrejo. ¿Vale? Y vamos para allá. A probar otra vez, chavales. Ahí tenemos suerte esta vez. Yo quiero sacar uno de esos tonais. No, el juego es gratis, Pablo Fernández. Lo podéis descargar gratuitamente de Steam. Vamos a lanzarlo por ahí, más o menos, tampoco muy lejos. Y ahora que vaya viniendo con la fuerza de la corriente, ¿vale? Que este río lo bueno que tiene, que no es un lago, ¿vale? Es un río, entonces tiene corriente. Y eso es lo que me gusta. Ah, por allá, suerte, vamos, por favor, tío. Son las 12:42. Buena hora. De Hunter esta noche, de Estela. Esta noche habrá de Hunter. Vamos a probar mitos y verdades sobre el de Hunter. ¿Me han tocado? Me lo he hecho a mí. Hay que tener paciencia, chavales. Merecerá la pena. Si lo sacamos, va a merecer la pena. El problema es que no saquemos ninguno. Entonces no merece la pena. Pero si lo sacamos, sí. Ya que es un pez que no se ve todo el rato, ¿vale? Es un pez de los poco comunes. Me pica. Me voy a cantarle algo. A ver si me pica. Una canción mexicana de esas típicas. A ver si la alegra. No puede ser que no me pique, tío. Dice el Sergio que tiene el de Hunter para el móvil. Yo no lo he probado, la verdad, el de Hunter para el móvil. Que no sé dónde cojones estará. Encima ya nos ha ido el José. Bueno, el José la saca al final con cucharilla. Así que lo que podemos hacer es seguir probando también con cucharilla.
Se puede mandar cada cuarto. Tú puedes mandar los loops seguidos, ¿vale? Pero te va a poner la página un tiempo de espera de 15 minutos. Cada cuarto de hora. Hacemos dos directos diarios, así que imaginaros todos los loops que podéis enviar ahí. Ya te digo, a lo mejor el sorteo durará, yo que sé, 2 semanas, ¿vale? Y en las 2 semanas terminaremos, haremos un directo especial del sorteo y diremos quién ha ganado. Y el que no haya ganado, 10 euritos que se lleva en Instant Gaming para comprarse el que quiera. Y además, los juegos ya sabéis que en Instant Gaming están baratos. Podéis comprar por 10 euros un juegazo, vamos, pero rápidamente, ¿eh? No, no, los mosquitos sí que me pican, eso sí que es verdad, ¿eh? Los bichos estos no, pero los mosquitos sí. Lo que molaría también que hicieran en el del fishing, que siempre lo he dicho, es que pudiéramos dejar esta caña a fondo, ¿vale? La pudiéramos dejar por aquí clavada en el suelo y nosotros pudiéramos pescar con cucharilla mientras tanto. Ok, Mario C. No tiene pinta de picar por aquí, ¿eh? Hijo de puchi. Hijo de puchi que no quiere pescar. Nada, tendré que seguir probando, ¿vale? Otros días probaré un montón. Hasta que se la saque como churros. Y diga, pues este es el truco. Espérate, digo, lo mejor que podéis hacer aquí es pues meteros a sacar bagres, ¿vale? Porque el nivel que vais a sacar es muchísimo. A coger la caña, vamos a coger la cucharilla y vamos a probar con cucharilla. Vamos a ir recogiendo, a ver si sacamos ahora ya el pez que queremos. Sí, el perro lo llevaremos siempre, Kike. El perro siempre no puede fallar ya en Steam. En Steam que diga, en el de Hunter. Si por narices quiere pescar esta. Destin, Antonio. Es una página programa, ¿vale? Como lo quieras llamar. Eso sí, en Nueva York se sacará más pasta. Eso sí puede ser. Yo ya no he oído. Iremos en los próximos días. A intentar echarla, yo que sé por dónde. A ver, a ver, a ver. Voy a echarla por ahí enfrente, a ver. Que ahí parece que hay un lago más hondo. Ah, la hemos lanzado fuera encima del río. Vamos a lanzarla por ahí. ¿Un nuevo luz de quién? De Nanus Comunus. Y dice, vamos ese Frank. Queremos que saque un tiburón de ese río. A ver, a ver, a ver. Si me dejan sacarlo. Pues nada, Nanus, número 6 tienes tú de luz. Ahí, genial. Nada, chavales. Enviar luz. Papeletas para todos. Que se rifan. Claro, tío. Las quitan de las manos. Buenas, Carlos Gonzalvo. Ahí lo tenemos. Vale, ya lo he pescado. Pero tiene una pinta. Tiene pinta de ser una mierda pesca, ¿para qué? Ya lo sé, León, ya. ¿Y qué le vamos a hacer a una mierda pez? ¿Qué hago yo? ¿Te lo quieres comer? Sí. Mira el gato que dice que tiene hambre. Te has jodido, te está viendo sacando peces. He dicho, ¿qué es eso? Quiero. Y para mí ninguno. Va a lanzar por ahí cerca de las plantas. Pobrecico, pues no traga ni nada. Tú mira lo que traga. Los dragones. Tengo un gato yo también, no para. No, pero este es un gato que parece, yo qué sé, un perro, ¿sabes? De lo grande que es. Esto traga. Esta que no saque mi pez, no paro. Ahí lo tenemos otra vez. Vamos, lo hemos pescado. A ver. ¿Qué es? Otra mierda pez. En serio, por mi madre. Ahí no lanzo más ya.
Otra duda, yo si me salgo del juego, ¿se me pasan los días que yo he pillado? Si sales del juego, no. Los días que tú has pillado del juego, no. La licencia caduca 24 horas real, la licencia sí. Para la licencia, pero si yo pillo a estar 3 días aquí en el poblado este... Puedes seguir pescando, sí. Lo que tienes que hacer es salir del juego, no salir con abajo a la izquierda. Salir arriba a la derecha en el menú. Exacto, que eso es lo que yo hice un día y la cagué. No liarla. Sí. No salirme del mapa, claro. Exacto, que yo la lié ya por eso un día. Salió barato, ¿no? Sí. 3.000 euros, 3.000, la broma, encima pillé para 5 días, ¿sabes? Y en el primer día no llego, no he pescado una hora y me salgo, ¿sabes? Ni pescando una hora. Dijo, hostia, acabo de venir aquí, se me olvida esto. Fui a salir y cuando digo, hostia, mierda, salió a cogerlo, digo, ya está. Bueno, de los errores aprende. Ahí está, ya no lo cometo más. Ahí tenemos otro. Lo estoy sacando como churros, pero ninguno que quiero, tío. Este se mueve más rápido, pero nada, es lo mismo. No tiene que pesar ni un kilo. Pero chavales, os voy a abandonar. Que voy a ducharme y a cenar esas cosas. Luego os veo. Muy bien, Enanu. Sí, ahí estaremos el de junto, que ahí va a estar guapo hoy. Vamos a estar probando todo. Nuevas cosas que me he comprado. Pues luego os he hecho un veo. Os veo. Muy bien, Enanu. Venga, hasta luego, chavales. Hasta luego. Adiós. Voy a apuntar el loot a Enanu, el número 6. Voy a lanzar por allí. Ha dicho que aquellas plantas de allí es por donde ha dicho que estaban. Hay que lanzar allí, a ese lugar, chavales. He saludado a Masi, ya no sé si lo he saludado. Saludo a Masi Rodríguez, que no me acuerdo ya. Estoy aquí liado con la pesca y no me acuerdo, tú. Ahí lo tenemos. Otro. Madre mía, tú, Mex. ¿Tú sabes lo que...? ¿Qué pasó? Que lo estoy sacando como los churros, tú. Lance que he hecho, lance que saco. ¿Qué me pasó a mí? Cambia de señuelo, es que lo han sacado con este David Barneo, ¿vale? El José lo ha sacado con este. O tiene que ser con este o con corchito, ¿vale? Esos dos sabemos que funcionan. Cualquiera de esas dos cosas. Oh, ya. Que quiero sacar un pez raro, ¿sabes, Mex? O sea, un pez de estos raros. Sí, sí, sí. Y claro, como no tenemos mucha información de él, nadie. El único que lo hemos sacado ha sido José, porque le he dicho yo más o menos cómo se sacaba. Ha ido él y lo ha sacado. ¡Chao, Enanus! Y el José Callito lo ha sacado con sus huevos, ¿sabes? El pavo. El huevo tiene el José, tú, para sacarlo. Y no, pues es que... Hasta un ratete para sacarlo, no lo ha sacado la primera, ¿vale? Hasta un ratete, eso sí le ha costado. Pues un pez raro es. El que sabe, sabe. No, pues sí, imagínate si él se tardó. No, pero que tampoco sabía, ¿me entiendes? Que ha sido porque yo le he visto un chaval, le he preguntado y luego le he dicho yo a José cómo lo ha sacado y José ha venido a probar y probando lo ha sacado. Pero le ha costado. Ya. Se me atasca. Esa puta. ¡Eh! Ya lo tengo aquí. Ah, pero lo mismo, no tira nada. O sea, es que no tira nada, tío. Sí, nada tira, nada. Míralo, otra mierda esta. Vamos a cambiar. Un blast he sacado. Vamos a cambiar de cucharilla. Vamos a ponerle la spinner. Que está la que le mola a nuestro amigo Mex, ¿eh? Que no lo dice, está calladico, pero esta es la que le mola a él. ¿O no, Mex? La spinner esa. Ah, sí, sí, sí. Me encanta esa. Y no, y para este juego, sí, deben de tener paciencia, si no, mejor recomiendo vayan a jugar DayZ o Farming o Euro Truck, pero si no tienen paciencia. Tienen paciencia, sí. Yo tampoco es que tenga mucha, pero la saco no sé de dónde. Querer aprender, que supongo que será lo que me da la paciencia, pues es verdad, tengo poca paciencia para todo. Pero supongo que el querer aprender a sacar peces, al final, ¿tienes paciencia o no sacas ni uno? Claro. Por supuesto, Carlos Gonzalo, estos juegos son para jugar siempre con vosotros, tanto el Eurotruck como el American, como el Fishing. Aquí podéis uniros, mirad, tenéis la sala para unirse todo lo que quiera. Con gusto. Nada, ahí no he sacado nada, no sé yo esta cucharilla. Vamos a seguir probando, vamos a tirar ahí, no, si es que tiene que ser por ahí.
Tiene que ser por ahí. Quiero sacar el maldito pez. Un nuevo luz de quién, de Fran Sting, dice Fran. Del otro lado, a la orilla y medio. Si es que te tapa medio cuadro. Ya, voy a modificar un momento. Ahí. Dice Fran, al otro lado hay orilla, tira al medio que es profundo. Sí, ahora tiraré más al medio, a ver. Te ves que te digo, es que el chollo es que ¿dónde lo han sacado, vale? Tiene que tener un sitio específico porque es un animal muy chungo, ¿vale? No se saca todos los días. Es poco común. Vale, no es un pez que sea común, ¿vale? Como los otros. No, no, es un pez que ni siquiera sale. Bueno, sí que salía, creo. Es un pez que es muy chungo sacarlo. Saldrá uno de cada 1000 lances. Ahora probaremos otra vez con el corcho antes de acabar, por si acaso. Lo sacamos con el corcho. Cambia de señuelo, pone. Ya, ya cambié de señuelo. Tenía antes otra cucharilla que iba mejor, pero... Saco los peces que no quiero, yo quiero sacar un pez especial. Madre mía, 145 de dinero. Uy, el mes, se va a forrar el mec. Ay, qué chistoso aquí. Tengo a mis compañeros al lado. El Fran Fish. El Fran Fish. Voy a probar con el cangrejo este aquí raro, a ver. Me cago en... Ya que es un cangrejo, ¿por qué no? ¿Quién sabe, empezaron chavales? Fíjate, empezaron cuchadeando con una caña completamente negra. Y ahora creo que se parece a la mía. Ahí esto tiene que ir a tirones, ¿vale? Buenas, Alex Hernández. A tirones. Ahí estamos. Por supuesto, Fran Stein, el que más luz mande es el que más probabilidades de ganar tiene. Es el número 7, Frank. El número 7 llevas. Llevas el 5 y el 7. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que le he pillado. Que le he pillado, loco. Que te he pillado, hija mía. Bueno, bueno, y tira, ¿eh? Ay, 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 que esto puede ser, chavales, que esto puede ser. Que esto puede ser, tiene buena pinta. Ay, Mex, que la saco, ay, Mex. Que saco el pez raro. Sí, por supuesto, después de Hunter, a ver. Que sí, Mex, que creo que la he sacado. ¡Que la he sacado! Una corvina de agua dulce que la he sacado, loco. Ole mis cojones. Ole mis cojones, chaval. Ole mis cojones. Cuadraos ahí. Me cago en la puta. ¿Qué te pensabas tú? Mira el directón de, por favor. Mira mi pez. Sí. Que esto no se ve todos los días. Que esto no se ve todos los días. Mirad qué chula. Me cago en. Mira qué chula. Mira, si tienes todo casi la, más a la mitad de tirón. Mira mi. Qué bonita. Ay, mi corvina, qué bonita. Sí, señor, por camarón nos vamos hoy. ¡Vamos! Era nada más, Directo desde Hunter esta noche, Jesús García, a las 10:30. Vamos ahí, chaval. Una corvina, loco. La hemos sacado al final, Venga, darle, enanos, pero la hemos sacado. Me cago en todo, tú. Yo ya diciendo, acabo el directo y no la he sacado, me cago en... Y no la voy a poder mostrar después de que lo he dicho. Aquí la tenemos, chavales. Menos mal. ¿Ves, chavales? Hay que insistir en las cosas. Cuando en la vida no salgan las cosas a la primera, ya saldrá a la segunda o a la tercera. Pero lo importante es insistir. Me cago en todo. Si no insiste, nunca va a salir, ¿vale? Si yo no llego a seguir insistiendo, nunca sale. Mira, me han fijado. Ya viene aquí a fijarse, seguro. A ver si la saca el fijado. Ole mis cojones, macho. Es que lo sabía que la tenía que sacar. Es que lo sabía. Con el cangrejo, loco. Con el cangrejo la hemos sacado. Ya lo sabéis, chavales, con el cangrejito. En vez de con carne de cangrejo la hemos sacado con esto. Ah, por la segunda, Esto no se va a quedar así. Que no vais a decir que ha sido de chorra, Y a mí de chorra no me vale. Ah, por la segunda. Ole mis cojones cuadrados, tú.
Ah, si no, con carne de cangrejo, más o menos. Era así mirar a esto, digo, a ver con esto. Qué tonta que es, cómo la he engañado, eh. Con un cangrejo de... ¡Ah, ¡Oh, que tengo otra! ¡Ay, que tengo otra, Mex! ¡Ay, que tengo otro! Dime que sí, dime que sí. No, esto no tira nada. ¡Ah, hija de puta! Yo no te quiero a ti. Que sí, que tira, no, no. A ver. A ver, qué pinta tiene esto. Bueno, un lucio herbáceo, chavales. Hemos sacado otro pez que no habíamos sacado hoy. Bueno, ¿cómo está yendo la pesca ahora, no? Ya cenaba en Corvina. Pues sí, tenía ganas de sacarla, tío. Ahora un lucio herbáceo. Vale. Vamos, que nos vamos. Vamos a insistir otra vez, chavales. A ver si en un par de lances más sacamos otra. Para que veáis que no es de suerte, ¿vale? Que están aquí. Es un animal poco común. Ahí cuando le diga yo a mi José que la he sacado. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué mal se apunta con el... Ahora, vamos a lanzarla ahí. Alex Hernández, la caza menor no creo que la hagamos hoy, ¿vale? Hoy va a ser especial mitos y leyendas sobre investigando unas cosas que me he comprado, ¿vale? Para ver si funcionan o no. Vamos, quiero otra corvina, tío. En el fishing me llamo Fran Gámez y te. Sí, porque ya hay muchos clones de Fran. Sí. Vamos. Quiero la otra. Ya habéis visto que va a ser difícil sacar otra corvina, ¿vale? Esto no va a ser... Es un animal que es chungo, que es poco común. Voy a intentarlo otra vez. Pero bueno, la he sacado. ¡Ay, que la he sacado! Mi corvina. Luego miraré el directo y miraré exactamente dónde he tirado. Nivel 13. Vamos, ese mes ya, como se está chetando ya. Ahí a lo siguiente que te hace falta ya mes para subir más rápido de nivel, venirte aquí ya y pescar baggers de estos que subes todo rápido, que te llegabas 50 de experiencia por cada uno. Ya. Y se sacan súper rápido. ¡Eh! Me ha picado y se ha soltado. ¡Qué guarra! Tiene buena pinta esta, ¿eh? Sí, por supuesto, prepara la sartén ya, que esto, las ascuas, como quieras. Me llamo como el canal Frank Games, vale, y luego una I y una T, una Y y una T. Maldita corvina. Que me tengo que ir a cenar y no va a salir otra. ¿Qué van a pensar mis suscriptores que es de broma? Que ha sido una... que me la han puesto ahí en el anzuelo. Mirad, aquí lo enseño cómo me llamo. Ahí lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Frank Games, aquí, y te. Ahí lo tenéis ahí arriba. Vamos, corvina colorada, tío. Salme, por favor. Sí, luego lo que haré era eso, ponerle otra línea o hacer cosas. Pero bueno, yo por probar. Pues algún día tira demasiado, tiran demasiado los peces que nunca se me escape ninguno por falta de hilo. Buenas, Onin Onin. A ver si pica la maldita. Claro, digo, es un animal que va a ser un pez. Ey, me ha tocado. Que va a ser difícil de sacar, ¿vale? Que hay poquitos. Ahí la tengo. Dime que es otra para finalizar el directo, dímelo. No. No. Un blast de boca grande. Y encima es jovencito, así que nos anda poquito. Lo soltamos.
Por eso, porque tiran más, no quiero, como voy con las cosas justas, ¿vale? Porque ahora mismo no llevo el hilo bueno, porque soy poco nivel y bueno, y eso. Pues yo tampoco me la quiero jugar, ¿vale? Más que nada por eso, ¿vale? No quiero hacer florituras, que seguramente me quede sin caña, sin hilo y sin pez. Sobre todo por el pez, ¿vale? Ya que nos está costando sacar los peces, que no quiero que se me escape ni uno. Y como el hilo vale poco dinero. Ese Javier Pérez, aquí estamos liados. Toco otra vez. Sí, le he pillado, le he pescado, le he pescado. Sí, pero mira lo que tira este pez. Lo estoy trayendo a rastras. Imaginad esto que es. A ver esto qué es. Un nuevo suscriptor que es Adidax 7778. Muchas gracias por suscribirte. Bienvenido a la manada, lo vete. Nada, un pezote, no ha molado mucho el pezote. Mira, hemos desbloqueado. Ah, mira, me ha enviado el Juan Garay un rocket. Vamos a tirarlo, a ver si funciona los rockets. Va a tirar un fuego artificial aquí. Para que no estaban un poco bugados, ¿vale? No funcionaban muy bien. Epic Rocket. A ver cómo se encenderá esto, tío. Si lo deja en el suelo, pero no se enciende, tío. ¿Por qué no se enciende? Pues no te enciendes, tío. ¿Alguien sabe cómo se encienden los rockets estos? Maldita la sea. Voy a tocar a todas las letras, a ver. Aquí había unas instrucciones, mira, unos amigos que es C Ballesta, lo confirmamos. Fuegos artificiales, mirad, aquí te pone, le das a la F, lo sacas. Y clic izquierdo, pero es que no hacen nada. ¿Qué tiene cerca la comadre tú? ¿Quién yo no? ¿Por? Para que cheque su Twitter. Mensaje directo. Vale, ahora se lo digo. Está en la cocina, creo que vamos a ir a cenar. El directo de luego, Mago Miguelín, va a ser desde Hunter. Nada, no sé qué encender. Y vamos a hacer un final épico aquí. Pero nada, no sé qué encender. Pues nada, lo dicho, vamos a acabar por aquí el directo ya de Fishing Planet, ¿vale? Espero que os haya gustado, como siempre, el directo. Que lo hayáis pasado genial. Que hayáis aprendido a pescar peces nuevos, que es lo importante, ¿vale? Que es lo que quería mostrar en el directo de hoy. Hemos pescado allí, acordaros, bagres. Mira, vamos a mirar bien aquí lo que hemos pescado, ¿vale? Para hacer un recopilatorio. He empezado los Young Channel Catfish, que son gatos pequeños, pez de gato pequeño. Tanto el bagre. Lo hemos sacado al lado de las canoas, ahí enfrente, ¿vale? Con la caña a 2,50 m, ¿vale? Lo vais mirando en el directo y lo veréis. ¿Qué más hemos sacado? A ver. Mira qué más hemos sacado. Inventario. Hemos sacado el bagre, hemos sacado bla bla de boca grande, joven. Un bla bla de boca grande normal. Una mía calva, que nos ha costado también sacarla, acordaros. Que sacan a la de las plantitas con corcho. Hemos sacado más bla 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 bla. Y la corvina de agua dulce. Miradla aquí, chavales. Qué bonita, nano. Con el cangrejo. Pues la corvina de agua dulce. Tal, es uno de los peces endémicos más extendidos en América del Norte y Central. Que se encuentran desde Canadá hasta México. ¡Mira, Mex! Sí. La corvina de agua dulce la tenéis en México también. Así como desde las montañas rocosas de los Apalaches. Corvina de agua dulce es una de las pocas especies de la familia de corvinas. Este pez prefiere los estanques con agua transparente y los fondos con área limpia o de piedra. En aguas fangosas turbulentas, ¿eh? Tiene un cuerpo alto de color plata y un bronce en una joroba en la espalda. Dice, pueden ir desde 1 kilo hasta 5. Pero a veces pueden crecer hasta 18. ¡Guau! ¡Wow, alucina! Se dice, la corvina de agua dulce se compone principalmente de larvas de insectos acuáticos, moluscos y peces pequeños. Pues con todo eso se puede pescar. Mira, al ver, aquí es lo bueno, que cada pez tiene su información. Pues nada, chavales, lo dicho, ahora sí que sí, nos vamos a ir. Vamos a despedir el directo con nuestro amigo mexicano loco que está por aquí. Adiós. El Carlitos, que no sé si está, Carlitos, supongo que no. Carlitos, Hasta luego. Carlitos. Con nuestro amigo Juan Garay, que estará por aquí pescando, seguro este no para. Míralo como sigue. Adiós. Ah, no, sí, Adiós. contestó.
Así que nada, chavales, nos vemos esta noche más en el directo del de Junter. Hasta luego, chavales, chao, chao.